El Ayuntamiento de Puebla se une al paro nacional el 9, ninguna se mueve, promovido por diversos colectivos feministas. Leobardo Rodríguez es el secretario de Administración del Ayuntamiento, informó que no habrá ningún tipo de sanción para mujeres que decidan participar en el paro del 9. Resaltó que el 47% del personal que labora en el ayuntamiento es femenino, por lo cual destacó que será un ejercicio para visibilizar la importancia que tienen las mujeres hoy día. Detalló que en caso de que la presidenta municipal de Puebla, Claudia Rivera, por decisión propia decida participar en este paro, podrá hacerlo, y si decide laborar, también será su decisión. El funcionario precisó que las dependencias donde laboran más mujeres son la tesorería, el área de infraestructura, el área de gobernación y de seguridad pública. Por último, el funcionario garantizó el servicio en todas las áreas del ayuntamiento. Las compañeras que decían participar libremente en este paro nacional no tendrá ninguna sanción, ya sea de descuento por falta, por retardo, por inasistencia o como se pueda denominar. Tendrán todas las facilidades para que puedan participar, pero asimismo las que decidan participar de otra forma. Por cierto, este día, así como lo hizo, lo anunció hace un par de días Volkswagen de México, que anuncia que para completamente sus actividades el próximo lunes 9 de marzo. Este día Audi de México, en su planta instalada en San José Chiapa, aquí en Puebla, ha anunciado lo propio Audi de México para sus tareas de manera general para mujeres y para hombres el próximo 9 de marzo.